en esta celebración celebramos la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Así que el marco de la celebración de hoy es la Pascua. Para los judíos, la Pascua es un memorial en el que se recuerda y actualiza el amor de Dios que salva a su pueblo. Esto se celebra en una reunión familiar en la que se recuerda la liberación de sus antepasados. Se comparte la comida y sobre todo se da gracias a Dios, se le bendice por su elección y por su protección. Esto es lo que aquella noche celebraba Jesús con sus discípulos y a lo que da un nuevo significado mediante sus gestos y palabras. El paso de la esclavitud a la liberación del pueblo de Israel se convierte en el paso de la muerte a la vida de Jesús. Y eso es lo que significa la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad. Esta es su Pascua, de la que nos hace partícipes por nuestro bautismo y que hoy celebramos. Jesús nos pasa de la muerte a la vida. Eso es la Eucaristía, la Pascua del Señor, y en la cual nosotros somos partícipes. Jesús con los más cercanos en un encuentro familiar condensa lo que ha sido su vida y su enseñanza. Le deja su testamento, lo esencial. En torno a la mesa se gesta la nueva vida que nace de la Pascua. Los relatos de la institución de la Eucaristía y del lavatorio de los pies son distintos, pero enseñan lo mismo. Nos enseñan la entrega de Jesús. Con ellos, Jesús llena de sentido los acontecimientos que van a vivir después. No son otros los que le quitan la vida, sino que Él mismo la entrega. No celebramos la muerte de Jesús, sino que celebramos su entrega por nosotros. El Evangelio relata cómo Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Él, que es el Maestro, se desprende de todo y asume el servicio humilde como camino para construir fraternidad, para construir el reino de Dios. Se trata de un gesto que les sorprende y que el mismo Jesús les explica. Les he dado ejemplo, dice Jesús, para que ustedes también hagan lo que yo he hecho con ustedes. Estas palabras van también dirigidas el día de hoy a nosotros. ¿Cuáles son los mantos de los que nos tenemos que desprender y las toallas que nos tenemos que ceñir? ¿Cuáles son los pies que tenemos que lavar? ¿Cómo hemos de servir hoy? En esta crisis que vivimos, política, social, económica, de pandemia, de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, de pobreza, ¿cómo he de servir? Las respuestas siempre comienzan por aquí y ahora y pasan por nuestra vida cotidiana.
Tal vez sea bueno comenzar por una mirada al espejo para ver de qué hemos llenado nuestras vidas y qué nos impiden mirar, acercarnos, servir a otros. También es necesario mirar alrededor y ver a nuestros mayores, o los hijos, o los hermanos del trabajo, o los alumnos, o los amigos, o las personas que viven solas a nuestro lado, o aquellos que sufren la desigualdad o la injusticia que nosotros hemos contribuido a crear. Cada uno ha de descubrir qué pies ha de lavar y cómo ha de hacerlo. Puede ser escuchando, acompañando, ayudando, defendiendo. Tenemos que saber ver. Debemos tener creatividad. ¿Cómo servir? Muchas personas pensamos, ¿cómo voy a servir yo si estoy afligido? Si estoy encerrado en la casa, si no debemos de salir. Leí una historia hace pocos días de que contaba un sacerdote que decía de que habían dos hombres encarcelados, hablando precisamente de estos días que muchas personas están en sus casas. Y a estos dos encarcelados, privados de libertad, los pusieron a pintar lo que ellos miraban. Y uno de ellos comenzó a pintar y pintó los barrotes de la ventana. Eso es lo que miraba, no podía ver más. No podía servir, no podía hacer nada. Y el otro encarcelado, el otro privado de libertad, pintaba árboles, pintaba el sol, pintaba el cielo, pintaba pájaros, pintaba nubes, pintaba estrellas. Este otro miraba más allá de los barrotes, no se quedó viendo los barrotes, sino que miraba hacia afuera. Podemos buscar nuevas formas de servir aunque estemos confinados, aunque estemos amenazados por la pandemia, por la enfermedad. No podemos quedarnos solamente viendo los barrotes, lo que nos aprisiona. Si no, tenemos que ver nuevas formas de servicio, nuevas formas de entrega. A veces, en este día pensamos el servicio como algo extraordinario en la vida. Sin embargo, la pretensión de Jesús es que se convierta en una actitud permanente, que toda nuestra vida se configure desde el servicio, poner nuestra mirada, nuestras manos en los pies del hermano, nos lleva a inclinarnos, haciendo que Él sea el centro de nuestra vida, que ocupe el lugar de nuestro corazón. El servicio no es un mandato sin más. Es una forma de prolongar lo que Jesús hizo por nosotros y por todos. Esta tarea es encomendada a todos, como familia, como comunidad. El desafío no es pertenecer a la iglesia. El desafío es ser parte de la iglesia, fecundar con nuestra actitud, nuestros criterios y nuestro hacer. Hacer la fraternidad, la entrega generosa que Jesús realizó cuando dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Con el gesto de Jesús, el pan y el vino se convierten en sacramento, en presencia permanente,
en alimento para el camino que realizamos hoy y aquí. El milagro de la Eucaristía es la presencia real de Jesús en medio de nosotros. Óigase bien, presencia real de Jesús en medio de nosotros, siendo maestro, consuelo, salud, guía, alimento, aliento para el camino. No podemos interpretar la Eucaristía como un recuerdo hermoso de aquella noche, algo que sucedió en el ayer. La Eucaristía es memoria que realiza hoy lo mismo que sucedió entonces y que nos invita a preparar el mañana de plenitud, de presencia de Dios. Por lo tanto, en la Eucaristía, Jesús se hace presente realmente en el mundo, en medio de nosotros, en medio de tu vida. Se hace presente en tu familia, se hace presente en nuestra sociedad. Y al hacerse presente Jesús en la Eucaristía, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra este Jueves Santo? Jesús que ha querido estar con nosotros en la Eucaristía. Yo creo que encuentra personas, pueblos, comunidades buenas. Hay personas que tienen un corazón bueno, santo. Yo creo que Jesús, al estar presente en nuestro mundo por medio de la Eucaristía, encuentra muchas cosas buenas, positivas en nuestro mundo de hoy. Encuentra personas que oran mucho. Encuentra personas que sirven mucho, que se sacrifican mucho. Personas que aman de verdad. Personas que se quitan su bocado de la boca para dárselo a otro. Pero también Jesús, al venir en la Eucaristía y estar presente en nuestro mundo, en medio de nosotros, desgraciadamente también encuentra mucha injusticia en nuestro mundo. También encuentra corazones malvados. También encuentra mucha hipocresía, mucho cinismo, mucha pobreza. Y también Jesús nos encuentra este Jueves Santo amenazados por la enfermedad, por la pandemia, y nos encuentra temerosos, afligidos, angustiados. Es importante la Eucaristía. Jesús se hace presente realmente y viene a encontrarnos a nosotros. ¿Cómo está el mundo de hoy? ¿Cómo está la sociedad de hoy? ¿Cómo están los corazones de hoy? ¿Cómo está en el mundo de hoy? En la Eucaristía no somos espectadores, sino somos protagonistas. El hacer esto en memoria mía es una invitación a escribir nuestras propias historias, configurándolas con Jesús de Nazaret, haciendo que nuestra existencia sea también una Pascua en la que la muerte da paso a la vida. Despojarnos de nuestros mantos de seguridades, comodidades, miedos, para vestirnos con las toallas del servicio, el amor, la entrega generosa, es la consecuencia concreta de compartir el pan y el vino que se nos entrega. El Jueves Santo nos trae muchos detalles y elementos para mirar nuestra vida como personas y como creyentes. Me atrevo a resumirlas con un mandato que pongo en labios de Jesús: sed hermanos,
sean Eucaristía. Que este Jueves Santo, la presencia de Jesús en la Eucaristía llegue hasta sus vidas, llegue hasta sus hogares, llegue hasta sus corazones, llegue hasta sus almas y sintamos esa presencia viva de Jesús en nuestras vidas.